Hi, good evening, everyone. Can you hear me? Hello, good evening. Hello, good evening. Hi, Silvia. How are you today? You. Good. Good. Okay, you're fine. Okay, good. Very good. Jancy, welcome. I see Jamie too. That is here. Let me see who else is here. Sandra, welcome. Okay. I don't know if you remembered, guys, the last class. It was on Friday. I left an activity. It was about a song. It was about the song Lemon Tree. Do you listen that song? Hi, good evening. Good evening. Bien, la clase anterior, yo les había dejado de tarea que escucháramos una canción. ¿La escucharon? ¿Sí? ¿No? No se acordaron de la actividad. Sí, yo no, espero que los compañeros sí. Es que Silvia. la escuché en el ratito que usted la mandó Ajá. y me recordé de que ya la he escuchado, pero quería buscar los significados y todo, la traducción, perdón, Ah, para lograr entender lo del autor y ya no lo hice, perdón. okay. ¿Y usted, Silvia? Sí, la escuché, pero De igual forma, vale, está sí, bien. no la entiendo mucho. ¿Alguien de aquí escuchó la canción, y bueno, hizo la tarea? A ver, veo que está por aquí Jancy, Jamie, Andrea, nadie. Teacher, a Sí, mí dígame. me empezó a fallar el internet cuando faltaban como 15 minutos y me sacó de la clase. No sabía que había tarea. Ah, okay. Vale. Bueno, no se preocupen, en sí, vamos a pasar a la. A lo que por, bueno, por lo que corresponde de la clase, no se preocupen, vamos a dejar esa tarea para pendiente para el día de mañana, pero escuchémosla y hagamos la tarea que les decía, ¿verdad? Les dejaba una pregunta. La pregunta era, ¿por qué consideran ustedes que el escritor de esta canción, veíamos el nombre la vez pasada, escribió esa letra? ¿De acuerdo? Bien, lo vamos a hacer el día de mañana, pero por favor, escuchemos, ¿de acuerdo? Porque es para practicar, es Yo para tengo que la respuesta, aportemos. pero en español. Ah, no, pero tiene que ser en inglés, porque la idea es practicar nuestro vocabulario en inglés, ¿sí? Así que ya que la tiene en español, prepárela para mañana en inglés, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Sí, ok. Bien, denme un segundo, solamente quiero revisar información por acá. ¿Cómo vamos con el progreso de la plataforma? ¿Han avanzado? Sí, ¿no? Hola. Creo que ya tengo la Terminada sección la sección. 3. Ah, ok, vale, excelente, excelente. Estamos bien entonces. Ah, un segundito. A mí me falta un ¿Y qué les hace 3 falta? y uno en el meter stand para. Muy bien. ¿No sienten ustedes que se escucha como cortado? ¿O será solo a mí que me está dando ese problema? Así se escucha, profe. Me escucho cortado. A usted, a todos los que han hablado. Ok. Vaya, déjenme revisar entonces si no es la conexión de internet por acá. Un segundito. Voy a checar algo aquí.
Muy bien, bueno, intenté reiniciar un par de cosas por acá. Veamos a ver si funciona mejor la señal. Me imagino que ha de ser pues, la latencia del internet que está fallando. Esperemos se recupere. Creo más que todo, bueno, al menos en la zona donde yo vivo ha estado haciendo bastante viento. No sé en el área de San Salvador o las zonas donde vive. Creo que alguien es de San Miguel también por aquí. ¿Qué tal ha estado el clima? How's the weather today? Little bit windy, right? Okay, just let me show my screen right now because I need to share to something here. Just one moment. Let me show you this. Okay, so the last class we're working on the section number two. It was what's this for? There we have some exercises that we have to solve. So in this case, there are three different exercises for this section. We're going to move on tonight to this section number three. The topic for this section, it says, let's celebrate. We are going to find here four different exercises that we have to solve according to topics that we're going to be working on tonight and also tomorrow. We want to start with the first lesson objective. Let me just show you here. Okay, so just take a look here. It says, in this class, you will learn vocabulary for discussing celebrations. That's going to be the aim for this video we're going to watch tonight. I will ask you to pay attention here, because there we're going to find different words that are going to be useful for us in order to complete the exercises for tonight class. Okay, so let's pay attention. Then we're going to be working in some activities. Okay. Hi, are you ready to begin? I want you to follow me and repeat the words as they appear in your screen. Anniversary, cake, cards, dancing, fireworks, flowers, fruit punch, parade, presents, roast turkey, wedding. Very good. Remember, you may listen to the audio program as many times as okay, do you repeat those words? ¿Repitieron esas palabras mientras ella lo iba mencionando? ¿Quién lo hizo? ¿Nadie? Vale, necesito que hagamos ese pequeño ejercicio. Cada vez que la teacher esté leyendo las palabras, nosotros las repitamos, ¿sí? Luego se las voy a preguntar de forma individual para verificar la pronunciación de él. Prestemos atención nuevamente. Hi, are you ready to begin? I want you to follow me and repeat the words as they appear in your screen. Anniversary, cake, cards, dancing, fireworks, flowers, fruit punch, parade, presents, roast turkey, wedding. Very good. Remember, you may listen to the audio program. Okay, there you have. So, who's going to start? Because I want you that everybody participate here in this activity. Who's going to start? ¿Quién se ofrece voluntario? A ver, ¿quién se ofrece de tributo? Ajá. Solamente vamos a checar sí. Ah, ok. Muy bien, Jamie. Ok. Adelante. Ay. Anniversary.
Dancing, Firework, Sweet Punch, ese sí. Okay. Para o algo así. No sé si, no sé si me pasa a mí, pero no logro Barry. escuchar. No la logro escuchar, la escucho cortada. No Ah, sé los no, demás, ¿la escuchan cortada? Hola. es que todo se escucha. Wow. Todo se escucha cortado. Incluso. Wow, Bien, se ve sí. cortado. Yo todas las palabras las escuché por pedazo. Ok. Sí, vaya. Ah, ¿qué será? ¿Qué podrá ser? No sé. Déjame revisar aquí. Escuchaba y me salí y volví a entrar y ya me. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hello. Bueno, esperaría que ahora fuese mucho mejor el internet. Si no es así, pues me lo hacen saber, para ver a ver qué se logra mejorar. Lo que hice fue cambiar como de hotspot a mi red, pues, móvil. Tal vez funciona mucho mejor. Porque ahorita el internet residencial pues está fallando bastante. Bien, estábamos ahorita revisando la información del vocabulario que se nos mostraba en pantalla. Déjenme compartirlo nuevamente. Voy a dejar de compartir un poquito el video mi video de la videoconferencia para ver si logro mejorar un poco la señal. Ok, so here we have. Este es el vocabulario que nosotros debemos practicar. Aquí tenemos, bueno, voy a leer yo el vocabulario y luego sí me gustaría que nuevamente, si Jamie me ayuda otra vez a repetir las palabras para que verifiquemos la pronunciación. Iniciamos con anniversary, cake, cards, dancing, fireworks, flowers, fruit punch. Parade, party, presents, roast turkey, and wedding. Esas son las palabras que nosotros vamos a practicar. Ahorita, Jamie, usted estaba voluntaria hace un momento. ¿Podría, por favor, leer las Yes. palabras nuevamente? Yes. Anniversary, cake, cars, dancing, fireworks, flowers, fruit punch, parade, party, present, red turkey. Good, excellent, very good. Muy bien. ¿Alguien más?
¿Que quiere hacer el ejercicio de practicar la pronunciación de las palabras? ¿Voluntarios? Mi Bueno. teacher. Ah, ok, muy bien. Elizabeth. Aniversario. Cake, cars, dancing, firework, flowers, fruit points, party, present, rose turkey, Wendy. Wedding, ok, good. Vale, Wedding. solamente wedding, correcto, muy bien. Solamente vaya, mejoremos la pronunciación de la palabra anniversary. Vamos a darle la mayor fuerza de voz en la tercera sílaba. Anniversary. Anniversary. La segunda es flowers. Flowers. Lo pronunciamos con la O, la pronunciamos como si fuese una A. Flowers. Flowers. Y la última sería parade. Aniversario. Parade. Parade. Parade, ok, parade. Esas Parade. tres palabras, Parade. anniversary, Aniversario. flowers, parade. De ahí por lo Aniversario. demás, las demás Flower. estuvieron excelentes, ok. Muy bien, ¿alguien más que quiera practicar un poco? ¿Alguien más que quiera practicar un poco para mejorar la pronunciación de las palabras? Yo. Muy bien. Teresa, muy bien, adelante. Anniversary, cars, flowers, fruit punch, parade, party, present, roast turkey y wedding. Ok, muy bien. Solamente la palabra flowers es como A, no es O, es A. Flowers. Pronunciemos esa nada más y de ahí por lo demás, excelente. ¿Sí? Muy bien. Recuerdo. Silvia, su turno. Flowers. Anniversary, cake, cards, dancing, fireworks, flowers, fruit punch, parade, party, present, roast turkey y wedding. Wonderful, okay, wonderful. Jancy, Esa está antes de wedding. ¿cuál? Hola. Okay. No, no le escuché. Silvia. Sí, lo voy a leer. Sí, la que está antes de wedding, Ah, es esa no, no sé muy bien. Rust Turkey, okay. Rust Okay. Turkey es pavo rostizado. Rust Rust Turkey, Rust Turkey. Turkey, Rust Turkey, Okay, y yo muy dije bien. Okay, Jancy Rust Andrea, Turkey. su turno. Okay, anniversary, cake, cards, dancing, fireworks, flowers, fruit punch, parade, party, present, roast turkey. Bueno, ok, good, excelente. Solamente recuerden, la palabra de flores es flowers con A, ¿sí? A pesar de que lleva una O y una W por ahí, nosotros lo vamos a pronunciar como si fuese una A, como entre una A o algo así. Flowers. Flowers. Flowers, correcto, muy bien, excelente. Vale, vamos a pasar a lo siguiente. I'm going to stop sharing here and I will share my screen because we're going to be working on some other exercises. Just need to move on. Okay. Let me just minimize this and move to the next lesson objective. Take a look here. It says,
By the end of this class, you will understand the use of relative clauses of time. Okay, that's the aim for this video. Relative clauses. Okay, let's start working with this. Pay attention to this video. Then we're going to discuss and extend some other information. And after that, we're going to be working on some other exercises. This is the last topic that we're going to be reviewing here in the platform, okay? Pay attention. Hello, before you watch the video, I want you to know what a relative clause is, so pay attention. A relative clause is used to define or identify the noun that precedes them. In this case, we will talk about the relative pronoun when, because we want to talk about time. Identify the noun that precedes them. In this case, we will talk about the relative pronoun when, because we want to talk about. I guess they miss part of this video here. Let me just move on to this part. Okay. Okay, this is the second part. Pay attention. Relative clauses of time. Thanksgiving is a day when North Americans celebrate the harvest. February 14th is the day when people give cards to the ones they love. New Year's Eve is a night when I have fun with my friends. What is a relative clause of time? A relative clause of time refers to a time, date, or moment previously mentioned. They are usually introduced by the verb be. Right after the verb be, a noun phrase may follow. Example: the day, the month, the year, the season. And because we're referring to time, we will use when. Take a look at the structure and work with us on the following examples. Date plus verb be plus a noun phrase plus a relative clause of time, when, plus complement. If we study the first example, Valentine's Day is a day when people give presents to their loved ones. Valentine's Day is the date, is the verb be, a day, noun phrase, when, relative clause of time, people give presents to their loved ones would be the complement. Go on reading the other examples and try to understand them before you're asked to do the exercises. We want you to finish the following sentence using a relative pronoun when in our discussion box. Ready? Mother's Day is a day. A wedding anniversary is a time. December is a month. Okay, let's just review this part because I just want to move here. Right after. Okay, déjenme explicarles una parte aquí. Primero comprendamos qué son las cláusulas relativas en inglés. ¿Qué entendemos primero por relativo? ¿Qué es relativo? ¿Saben cuál es el significado relativo? Entendamos primero esa palabra, relativo. ¿Qué es relativo? ¿Qué significa la palabra relativo? Hola, ¿sí me escuchan? Algo que se refiere a, pero no sé cómo, o sea, entiendo que es relativo, pero no sé cómo explicarlo. No se preocupe, aquí se lo explicamos. La palabra relativo hace referencia a relacionar o mostrar que algo tiene relación con algo. Cuando nosotros hablamos de cláusulas relativas, nosotros estamos hablando de estructuras gramaticales en inglés, llamémosles oraciones. Oraciones que están compuestas por un sujeto, verbo y complemento. Ahora, las cláusulas relativas son dos oraciones que se relacionan entre sí. En este caso,
lo que nosotros llamamos cláusulas relativas, en realidad son dos oraciones unidas, y en las cuales vamos a encontrar, en la mayoría de casos, una oración independiente y una oración dependiente, ¿sí? Ahora, por sí sola, la oración a la que nosotros le llamamos independiente tiene un significado y la podemos utilizar en otros contextos. Sin embargo, la oración a la que nosotros le llamamos dependiente necesita un contexto para que nosotros podamos utilizar su significado o a lo que nosotros hacemos referencia. Eso es una pequeña, pues, como digamos, idea de lo que podemos entender por cláusula relativa. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso de lo de oración dependiente, oración independiente? Bien, prestemos atención a estas oraciones. Ella, bueno, trabajó solamente la número uno, nosotros vamos a trabajar la número dos. Voy a utilizar un par de drawings here. Vaya. Aquí tenemos summer is the season, ¿ok? Y tenemos la siguiente oración que es people go to the beach. Ahora, veamos. Ahí están las dos oraciones. Summer is the season y la segunda, people go to the beach. ¿Cuál creen ustedes que es o sería la oración independiente en toda esta, en esta texto, en esta cláusula relativa? ¿Cuál de esas dos creen que es la oración independiente? Entonces, perdón. Dime. Summer is the season. Summer is the season. La cláusula independiente. Sí. Ok. Veamos cómo funciona esto. Digamos. Summer is the season. Ajá. The season. Ajá. Va, veamos cómo funciona esto para que comprendamos un poquito mejor cómo funciona esto de cláusulas. Perdón, de oraciones dependientes y oraciones independientes. Si yo utilizo la oración, la segunda oración, que dice las personas van a la playa. ¿Okay? Las personas van a la playa. En la primera, yo estoy diciendo verano es la estación. Las personas van a la playa, verano es la estación. ¿Cuál de esas tiene un significado completo? ¿O completa la idea en sí? ¿Será verano es la estación o las personas van a la playa? People go to the beach. People go to the beach, ok. Muy bien. Vale, en este caso, people go to the beach sería nuestra oración completa. ¿Por qué? A pesar de que pues, en la oración nosotros tenemos sujeto, verbo y complemento en ambas, la oración que dice people go to the beach nos da a nosotros una idea completa de lo que queremos expresar. Sin embargo, en la primera, donde decimos el verano es la estación, pero si yo digo eso, muy probablemente me voy a quedar como con un signo de interrogación a qué es lo que me quiere decir, ¿sí? El verano es la estación, pero ¿qué pasa con eso, sí? Entonces, cuando nosotros encontramos esos dos tipos de oraciones, fácilmente podemos identificar cuál es la dependiente. El verano es la estación sería nuestra oración dependiente porque la misma palabra lo dice, depende del contexto de la oración independiente. Si yo leo toda la cláusula, toda la oración,
En este caso voy a decir, el verano es la estación cuando las personas van a la playa. ¿Ven cómo ahora sí tiene lógica al utilizarlo completo? Estoy utilizando una oración que por sí sola no tiene significado, pero al agregarle una oración independiente, en este caso el complemento de la cláusula, ahí sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos un contexto para que esta oración dependiente tenga sentido en lo que nosotros hablamos. Lo mismo sucede en el resto de las oraciones que tenemos aquí. Dice, December is the month when I am off from school. Okay? December is the month. Diciembre es el mes. Ah. Diciembre es el mes. Tiene sentido. A pesar de que tiene una estructura de sujeto, verbo y complemento, necesitamos un contexto para comprender a qué es lo que estamos haciendo referencia. Porque si yo solo digo, ah, diciembre es el mes, pero ¿el mes de qué? ¿Sí? ¿El mes de qué? De mi cumpleaños, probablemente, o de mi aniversario, qué sé yo. ¿Verdad que no terminamos de complementar la información de esa oración? Ahora, si yo digo, diciembre es el mes cuando yo estoy fuera de la escuela, ¿sí? O cuando salgo de la escuela, ahí sí ya esa oración viene a complementar la idea de lo que yo quiero expresar, ¿sí? Lo mismo sucede en la número uno. Valentine's Day is the day when people get presents for their loved ones. El día de San Valentín es un día. Ah, pero ¿un día de qué? ¿Sí? Me hago esa pregunta, ¿verdad? El día de San Valentín es un día. ¿Un día de qué? Ah, cuando las personas se regalan obsequios, le regalan, perdón, obsequios a sus amados. ¿Sí? Ahí ya mi oración viene a tener sentido. ¿Sí? Ya mi oración, ya usando la oración dependiente, con la oración independiente, estoy transmitiendo algo que sí tiene coherencia. ¿Sí me doy a entender con eso? Sí. Vale, perfecto. Ahorita vamos. ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas? Vi que alguien abrió su micrófono. Ajá. Nadie, vaya. Day, noun, phrase, when. Vamos a parar esto, vamos a movernos. Oh, voy a eliminar estos drawings que tenemos aquí. Clear all drawings. Vaya. Vamos a hacer algo ahorita. En parejas, vamos a pasar a un breakout room y vamos a escribir 5 oraciones haciendo uso de las cláusulas relativas de tiempo. Antes de movernos a escribir esas oraciones, quiero solamente hacer una aclaración y esto lo olvidé, disculpen que me moví antes de explicar esto. Nosotros tenemos como tema cláusulas relativas de tiempo. Ahora, ¿cómo identificamos nosotros una cláusula relativa de tiempo? Bien, bastante sencillo. Para nosotros poder estructurar este tipo de oración, necesitamos un date, una fecha, ¿sí? O en sí una partícula pues, que nos denote un momento específico del tiempo. Observen las 3 oraciones. Valentine's Day es una fecha específica. Summer es una fecha específica. December es una fecha específica. Estamos moviéndonos de un día, ¿sí?, a una estación, a un mes.
probablemente podríamos nosotros utilizar X semana, ¿sí? O podríamos utilizar nosotros un periodo de tiempo, llamémosle a ese periodo, pues, Semana Santa, ¿sí? Semana Santa es un periodo que comprende de domingo a domingo, ¿sí? De X mes. Ahora, eso es lo principal. Cuando utilizamos una cláusula de tiempo, nuestro objetivo es utilizar una fecha específica. Entonces, iniciamos nosotros. Por ejemplo, Navidad. Navidad es un día, ¿sí? Un momento. El complemento que nosotros le queramos anexar. Generalmente, esto va a ser un noun phrase. Los noun phrases son palabras que están acompañadas, son nombres que están acompañados de, ya sea de preposiciones o de artículos que pues, se escriben para hacer referencia a la fecha en sí. El día de San Valentín es un día, ¿sí? Tenemos fecha, hora y tenemos el noun phrase. Seguido de eso, de hecho voy a colocar por aquí, creo que está la fórmula. Aquí está, mira. Seguido de eso, nosotros vamos a utilizar la cláusula relativa de tiempo. When. When es el que nos permite a nosotros complementar la oración que venimos formando. ¿Qué significa when en español? ¿Qué significa when en español? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muy bien. Ahora, después del cuando, nosotros agregamos otro complemento, ¿sí? Ese complemento, en este caso, sería otra estructura, otra oración que nosotros vamos a utilizar para darle contexto a la primera. A la primera oración que es dependiente. Entonces, nuestra fórmula nos va a quedar. Utilizando esta fórmula es que vamos a trabajar esos ejercicios. La oración nos va a quedar con la fecha más el verbo to be, que este puede ser is, are, con un noun phrase, que en este caso puede ser un artículo con un nombre, llamémosle día, mes, año, estación, etcétera, etcétera. El que nosotros queramos utilizar. Seguido de eso, when, que es la palabra que se utiliza para las cláusulas relativas de tiempo. Más el complemento, ¿sí? Lo que complementa nuestra oración. Aquí tenemos estas oraciones. Vean, Thanksgiving is a date when North Americans celebrate the harvest. February 14 is the day when people give cards to the ones they love. New Year's Eve is a night when I have fun with my friends. Ahí tenemos tres ejemplos más del uso de cláusulas relativas. Bien, ahora sí, en parejas vamos a irnos a trabajar a los breakout rooms. Por lo que les voy a pedir que acepten la invitación una vez haga la asignación. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas antes de irnos a los breakout rooms? ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Yo. Sí, dígame, Claudia. Yo tengo una duda. Aparte de los de cláusulas de tiempo, ¿qué otros hay? O sea, que no se utilice when, sino que otros, ¿qué otras cláusulas hay? Las cláusulas, vaya. Tenemos cláusulas relativas de tiempo, cláusulas relativas de lugar, y en sí hay una serie de estructuras que nosotros utilizamos como cláusulas relativas, las cuales hacemos uso de los connectors, ¿sí? Realmente, cuando nosotros tenemos una cláusula relativa, porque esta es bien específica, cuando nosotros tenemos una cláusula relativa, decimos pues que está formada por dos oraciones, una independiente y la otra dependiente. Lo que sucede aquí es que nos estamos focalizando únicamente en una.
pero cuando hablamos de cláusulas relativas, pues es todas aquellas oraciones o expresiones que están formadas por oración dependiente y oración independiente, independientemente del conector que utilicemos nosotros para unirlas, ¿sí? Le muestro, creo que por aquí tengo un archivo. Deme un segundo. De hecho, no, como no lo puedo mostrar aquí, los voy a enviar a WhatsApp. Aquí tengo un archivo. Un segundo. Vale, veamos. Ahorita le acabo de compartir a usted, bueno, a todos, de hecho, en el grupo de WhatsApp, una imagen donde vamos a encontrar diferentes estructuras de cláusulas relativas con sus respectivos conectores. Permítanme. Esta no es, me equivoqué aquí. Es este que está aquí. Aquí está. Vale, ahora sí, ahí la tiene. Aquí tenemos nosotros los diferentes tipos de cláusulas relativas. Cláusulas relativas, en este caso, haciendo uso de pronombres relativos, incluyendo pues, algunos de los que mencionábamos anteriormente, que en este caso es el when. Oh, perdón. Es que no logro enviarles el correcto. Un segundo, no es eso. Es como cuando lo envío y me parecen chiquitos, ¿no? Aquí está, ahora sí. Este es el que necesito enviarles. Ahí está. Vean. Aquí aparece el who, el that, el which, el that, el when, el where y el whose. Cada una hace referencia a un tipo de cláusula relativa. Solamente cambia el conector. Presten atención a lo siguiente. Cuando nosotros utilizamos el who y el that, nosotros en la cláusula, en la oración en sí, vamos a hablar sobre... ¿Sobre qué? Si utilizamos el who, ¿para qué se utiliza? Para personas. Personas. Ahora, ¿y por qué utilizamos el that? Una persona, una cosa. ¿Por qué utilizamos el that y el who para la misma, para el mismo propósito? ¿Y por qué utilizamos el which y el that para el mismo propósito? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, el who y el which, en el caso del who, nosotros lo utilizamos para personas. En el caso del which, nosotros lo utilizamos para objetos. Ahora, si ustedes observan, el that está repetido. ¿Qué significa entonces? Que el that nosotros lo podemos utilizar ya sea para hacer referencia a personas
o para referirnos también a objetos. Se puede utilizar en ambos. El significado va a ser el mismo. Este es un pequeño detalle que vamos a tener en inglés. El who únicamente para personas. El which únicamente para objetos. El that para ambos. Tanto personas como para objetos. Veamos los ejemplos que aparecen por ahí. I told you a man who survived the earthquake. Yo hablé con un hombre quien sobrevivió al terremoto. O en este caso, ¿qué sobrevivió al terremoto? Yo hablé con un hombre que sobrevivió al terremoto. El who nosotros lo estamos utilizando para hacer referencia a la persona. Peter, disculpe. Sí, dígame. Dígame. No sé si está proyectando o ya no pudo proyectar. Ah, no, les estaba compartiendo la imagen en WhatsApp porque es material de terceros. O sea, no lo puedo compartir por la pantalla. Por eso les decía que fuesen al grupo de WhatsApp para que lo pudiesen ir revisando. Ok, ok. Vale. Ahora, ahí tenemos... bueno, ok, perfecto, gracias, Andrea. Ahí también tenemos nosotros la cláusula relativa con el uso del when. ¿Para qué se utiliza el when? Ya lo vimos. Cuando hablamos sobre fechas, cuando hablamos sobre momentos en el tiempo. Hay otro tipo de cláusula relativa que lo utilizamos para referirnos a un lugar específico. ¿Cuál sería nuestro conector en esa oración? Where. ¿Ok? Si nosotros vamos a hablar sobre posesión de algo, o nos vamos a referir a la posesión de algo, de alguien, pues nosotros vamos a utilizar el whose. ¿Para qué se utiliza el whose? Bueno, para unir una oración dependiente con independiente, haciendo referencia a una posesión. Veamos los ejemplos que están ahí. He's the boy whose mother saved many people's lives. ¿Ok? Él es el niño a quien su madre salvó muchas vidas de personas. Ahí tenemos, pues, para cada uno de estos usos de las cláusulas relativas, su ejemplo. Bien. Preguntas. Ahí está la respuesta, Claudia, de cuántas cláusulas relativas existen. Gracias. ¿Sí? Ahí tenemos, pues, que depende del conector que utilicemos, así va a ser el tipo de cláusula relativa a utilizar. Bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Vale. Creo que la actividad la vamos a hacer de forma individual y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a cambiar el enfoque de la actividad. Sí, vamos a hacer 5 oraciones, pero esta vez lo vamos a hacer por medio del grupo de WhatsApp. Vamos a escribir 5 oraciones haciendo uso de la cláusula relativa de tiempo. ¿Sí? En esa nos vamos a enfocar porque es la que aparece en la plataforma. 5 oraciones haciendo uso de la cláusula relativa de tiempo. Ahora, veamos. 5 oraciones. Ajá. Vale. Solamente eso sería entonces. Las 5 oraciones haciendo uso de la cláusula relativa de tiempo las vamos a enviar por medio de WhatsApp como fecha más tardar el día de mañana antes de iniciar la videoconferencia. ¿De acuerdo? Ese va a ser el lapso que vamos a tomar como perdón, quiero encender mi cámara para despedirme. El acto que vamos a tener este tiempo para presentar la actividad. Vale, quiero revisar algo con ustedes antes. ¿Quiénes ya avanzaron que estoy cortando mucho. ¿Quiénes van más avanzados en la plataforma? Por ejemplo, le pregunto a Jancy, ¿por qué sección va?
¿Vamos siguiendo las secciones según vamos recibiendo las clases o va un poquito más adelantada, ya sea Andrea? Ahorita voy por la sección 2. Uh-huh. Ya la terminé a comenzar la segunda. A comenzar la segunda, vaya. Tratemos de, si vamos por la segunda aún, pues tratemos de acelerar un poquito el paso. ¿Perdón? Vaya, lo que le decía, si vamos por la segunda, tratemos de acelerar un poquito. La tercera, perdón, disculpe. No, es que no la escucho muy bien porque, no sé, se escucha cortado a veces. Vaya, y los que van avanzados, por favor, lo que podemos hacer es repasar un poquito pues, las lecciones que tenemos anteriores antes de entrar a la videoconferencia. Y como les decía yo en un principio, ustedes son libres de terminar la plataforma si quieren en un día, no hay ningún problema, siempre y cuando pues, revisemos los contenidos antes de la videoconferencia para poder enrolarnos a lo que son los ejercicios que se desarrollan. De momento, pues no pudimos desarrollar ninguna actividad en esta videoconferencia. Esperaría que pues, para el día de mañana, pues, tengamos una mejor conexión y podamos trabajar en un par de ejercicios. Les voy a dejar por ahí un enlace para que practiquen esto de las cláusulas relativas en Internet, aparte de lo que usted, de la tarea que ustedes van a presentar, ¿sí? Es un enlace pues, con un par de ejercicios que se pueden contestar en línea. Ahí ustedes, si se equivocan, pues pueden revisar de igual forma las respuestas y cómo se utiliza lo que es la cláusula relativa de tiempo, when, en inglés. Bien, de momento, no sé si alguien tiene una pregunta, si no, pues daríamos por finalizada la videoconferencia. Sí, dígame, Sandra. Yo. Sí, dígame. Fíjese, teacher, que yo terminé la sección 1 y la 2, pero en la 1, en un ejercicio, no encontré cuál es la respuesta. No recuerdo qué numeral es, pero es donde usamos lo de take off. Son las... Revisamos. Up, pero donde está, please take off. Thanks, please take off. No sé cuál es la respuesta correcta. Uh-huh. Sección 1 me dijo, ¿verdad? Yeah. Aquí solo tenemos tres ejercicios. Ya vamos a revisar en cuál de ellos es. No, no es este. Tampoco creo que es este, sería el último. Ah, no, debería ser entonces el de los phrase helpers. Si es take off, tendría que ser los phrase helpers. Sí, creo que. Oh, es este último, please take off, ¿verdad? Sí. ¿Qué respuesta tiene usted? De momento. Es que probé con todas las respuestas porque no encontré la correcta. Ah, vale. Entonces veamos entonces la solución. Vamos a ver qué pasa aquí. Ah, vale. Esta sería la respuesta. Your boots. Porque coloqué la que me parecía con sentido. Ajá, esa. Revisemos a ver si no es que hay problemas en la plataforma. No, al parecer, bueno, esta sería la respuesta. Yo pues la vamos a encontrar en la imagen. ¿Cómo aparece aquí? Vamos a ver. La imagen, según la imagen, aparecería la siguiente. Ok, quizás no estaba poniendo... Ya lo intentó. Entonces quizás estaba poniendo de bot. Ah, sí. Vaya, ajá. Ahorita sí, porque... voy a intentar. Ajá, inténtelo. Y me dice si lo logró resolver.
Debería ser esta. Ahorita voy a intentar curar. Es el ejercicio 6 del 1.4. No estaba dentro. Lo voy a resolver entonces después, teacher, porque no me deja entrar ahorita. El, va, el de acuerdo, está bien. Cualquier cosa, comuníqueme. Pero sí, ya vi dónde pude haber tenido el error. Ajá, vale. Cualquier cosa, comuníqueme por medio de WhatsApp. Yo con gusto le voy a contestar por ahí, ¿de acuerdo? Si surge, pues, otro inconveniente. Bien, si no hay más preguntas, entonces nos podemos retirar ahorita. Los vería el día de mañana, siempre a la misma hora, a las 8 de la noche. So, have a nice night and blessings to all of you. Take care. Good night. Thank you. Good night.